Bueno, esto simplemente lo menciono porque a mí se me hace de veras tener muy mala leche el comunicado de la Marina, que esté tratando de vincularlo en alguna forma o el crimen organizado directamente con el esfuerzo que ha tratado de hacer San Pedro. Y como que esto trae mensaje o mano negra, como que fue un cuatro, yo sé que se trate o que esté tratando de hacer al final de cuentas a través de la Marina, pues es la Procuraduría. Y esto yo lo comento porque les quiero explicar varias cosas muy sencillas. Desde que empezó el proyecto de San Pedro para Seguridad, yo hice un esfuerzo por presentarlo a nivel nacional y explicarlo en sus diferentes instancias para que pudiera ser analizado, verificado, lo que fuera. A las personas que se los presenté les explicamos amplísimamente todo lo que implicaba, todo lo que se trataba, que era lo que se iba a tratar de hacer con todos los grupos de inteligencia, por su momento RUDOS o demás. Que además, por cierto, los RUDOS pues, se disolvió desde abril, entonces es más increíble que todo esté en duridad. Pero esto lo comento porque el proyecto de seguridad de San Pedro, que Calderón, el presidente Calderón, ha estado anunciando de una mayor comunicación, que quieren nuevas ideas, que quieren estar abierto a un diálogo, porque el modelo pues, el pueblo como está tan complicado. Yo siento que el único que ha dado resultados a nivel nacional es San Pedro, y tan lo ha hecho que a los 6 meses de mi trabajo pudimos comunicar nacionalmente que era un municipio limpio de cualquier actividad de crimen organizado, que no teníamos balaceras, que no teníamos muertos, que no teníamos secuestros, que no teníamos venta de drogas listos, que no teníamos venta de drogas en ningún lado, que no teníamos extorsiones, que en fin. Y esto pues se dio en un momento oportuno. Ahora, lo que yo le estaba comentando, el proyecto San Pedro se lo ha presentado, en el caso de Nuevo León, al secretario de Gobierno, al gobernador y al secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León. Con los tres he platicado ampliamente del proyecto San Pedro, el tema de seguridad, lo que se le llamó en un momento al blindaje. A nivel federal, lo he presentado a Jorge Tello Pion, se lo he presentado al propio presidente del partido, César Nava, se lo he presentado a Gómez Mont, como secretario de Gobernación, y se lo he presentado a Jorge Tello Pion. Curiosamente, hay dos instancias que por ambas formales no me han querido recibir. Una es precisamente el procurador, ¿no? Y el otro es el secretario de Seguridad Nacional. Entonces, pues caray, a mí se me hace muy cuesta arriba que San Pedro esté haciendo un esfuerzo diferente, un esfuerzo de lo que está convocando el presidente Calderón, un proyecto nuevo, airado, diferente, con una preocupación real de los alcaldes, con reales resultados muy diferenciados del resto de la zona metropolitana, y aparentemente hay una cargada o de tratarme de involucrar con el crimen organizado o de tratarme de estar muy grande, porque qué curioso que va a este personaje y el comunicado de la Marina es uno del grupo Grupo Mauricio. ¿Cómo es posible que pueda haber ese nivel de distorsión de la información cuando está por demás expresado a mí que era de las personas que para San Pedro eran de los más peligrosos? Que además San Pedro, dos cosas también muy importantes, habíamos corrido 60 policías que sentíamos que tenían una relación precisamente con estas gente, y depuramos a los policías, y si alguien las tenía infiltradas era precisamente la Pantera o la Piña, en primer término. En segundo término, que fuimos el primer municipio que terminé con la certificación para precisamente tratar de obviar o no tener ninguna manifestación de un involucramiento en el crimen organizado de nuestra policía. Y por eso terminamos con la certificación en ese sentido. Y bueno, por eso les digo que si ven esos antecedentes, lo que es el esfuerzo de San Pedro de limpiar la policía, y públicamente yo he dicho que precisamente las personas porque trabajaron aquí, y curiosamente la Piña y la Pantera entraron en el mismo año, creo que en 2000, y salieron el mismo día, perdón, entraron el mismo día y salieron el mismo día. Que además, cuando la Piña fue al final de cuenta muerta por el ejército, pues el run aquí era de que también a mí me quería matar, que era un grupo que estaba ahora posicionando, tratando de entrar a San Pedro Garza García. Y también les digo una cosa, en la información que nosotros teníamos, ni la Piña ni la Pantera andaban por acá. Con la muerte del grupo central Leiva, como que se abren las posibilidades de nuevas disputas por San Pedro Garza García, y es cuando estos personajes empiezan a aparecer. Bueno, al final de cuentas se le da muerte a la Piña, que aparentemente estaba trabajando con uno de los cárteles, o uno de los grupos.
cárteles. Y pues la pantera, la verdad, no lo desconozco, pero fueron personas que tenían una enorme relación, pues así era, porque les digo, entraron el mismo día al Concilio de San Pedro y salieron y fueron dados de baja el mismo día. Entonces, pues francamente se me hace no nada más una ofensa, sino un tratar de voltear toda la información, de tratar de desacreditar el esfuerzo enorme que hizo San Pedro Garza García en el tema de seguridad, de tratarme de relacionar con algo contra todo lo que yo he estado luchando y haciendo un esfuerzo nuevo a nivel nacional y dando resultados. Y además, de lo que yo dije en campaña, si yo entraba a la alcaldía, era precisamente porque yo había tenido un intento de secuestro de una hija mía y una, pues, conato, ¿no?, de otros nietos míos. Y yo estaba convencido que teníamos que entrar como personas, que yo me iba a dar este tiempo, a buscar soluciones para combatir el crimen organizado. ¿Cómo es posible que fue lo único que motivó? Yo no tengo ninguna otra motivación, ni interés económico, ni de poder, ni de nada, que si lo hice y lo manifesté a un gran sacrificio personal y contra mi propia seguridad, que ahora o la Marina o la Procuraduría esté buscando cómo involucrarme con algo perfecto, absurdo, tan perfecto, absurdo, como les digo, que desde este personaje que hoy fue detenido, hace un mes y medio, el 27 de mayo, lo declaré como de altísima peligrosidad para San Pedro, que era de las dos personas para mí de mayor riesgo para San Pedro García García. Lo vinculé especialmente con la piña en todo lo que estaba pasando, y al final de cuentas, con los, que les digo, con un riesgo lo suficientemente complicado, porque era, yo sentía a las personas que en alguna forma habían trabajado con policía de San Pedro, y lo cual nos había llevado a dar de baja 60 policías, precisamente con la posible involucramiento con estos personajes. Entonces, ¿cómo es posible que agarren a esta persona y estén así como a refilón diciendo que eran los grupos rudos, cuando además este grupo rudo se dio de baja en abril, cuando además es más o menos cuando viene la muerte de Beltrán Leiva, y cuando empiezan a llegar un montón de gente a buscar pues, un posicionamiento en San Pedro? Pero esto es obviamente ya en tiempos posteriores a todo lo que estos hechos, después de que ya había, por lo menos así lo veo, ¿no?, después de que habíamos dado hasta de baja al grupo. Entonces, pues yo más con esto comento de que es contrario todo esto al interés nacional del presidente Calderón. Nadie de la federación, si no es más que con los que yo he ido, me ha venido a buscar a ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Oye, es público, no nomás nacional, sino internacionalmente le estamos dando resultados. Pero pues, aparentemente toda la gente, de todo el esfuerzo que está haciendo el presidente Calderón, y que comunica que hay que escuchar nuevas ideas, que él está abierto al diálogo, que hay que buscar nuevas propuestas, pues, estamos haciendo San Pedro y lo mandan tan a fracasos. Entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿Y cómo es posible de un tema tan toral y el único que ha estado dando resultados, como lo publiqué a los 6 meses de mi gobierno, el señor procurador no nomás no me recibe, sino además a un amigo mío que yo pedí que a través de él se intercediera por una cita, le digo que no me iba a recibir? Pues, ¿de qué se trata? O sea, o hay una mano negra, o hay una consigna de fastidiarme personalmente, o hay una consigna de fastidiar a San Pedro. Yo más quiero saber de qué se trata y cómo es posible que no se pueda dignar el procurador para explicar un proyecto de altísima importancia para este país, que es lo que ha hecho San Pedro con buenos resultados y con éxito, cómo combatir al crimen organizado y cómo no tener presencia en actividades del crimen organizado en este municipio.